tenéis. Kopan berdinketa bat lortu zenuten azkenean Alkoianoren aurka, baina taldeak ez zuen ba, partidu honein. Uste duzu atzera pausoa dela azken azkenean erakutsi duzuen irudia? Ez, nik uste dut ez. Uste dut lehen zatia taldeak partidua kontrolatu zuen, baina jo ba, azkenean bereiek sartu zuten gola jokaldi horretan. Ni uste dut lehengo zatiko jokaldi bakar batean, lehengo zatian ba, jokaldi bakar horretan heldu zinela gure areara, eta bigarren zatian bazkenean gu gora egitea saiatu ginen eta ez genuen ondo kontrolatu, eta hortxe bai beraiek eukizitela bi edo hiru aukera eta guk ez genuken aukerik izan, baina azkenan behitu Borjaren gola guretzat nahiko emaitza nahiko nada bueltarako. Baina azkenean taldeak ezin, ezen taldea bat ez bigarren zatian ezen nagusi izan bigarren B mailako talde batekin. Ligan azken partituan emandako irudiari heldu behar zaete, ez da? Bai, bai, hori da. Ezen izan partiduna, ez nago esaten partiduna izan zela, baina nik uste dute taldea dinamika ona aramatzela, zazpi partidu daramagu galdu gabe uste dut, gutxi gora bera, eta ni uste dute taldea holan jarraitu behar dela. Bueno, eta aurrera begira hurrengo aurkaria Kordoba, ligako azken zailkatua, ez du oraindik irabazi, horrek arrisku handiagoa dauka? Hombre, azkenean gertuago dauz irabazteko ez, oraindik ez badute irabazi, gertuago daukate irabaztea, espero dugu hemen izatea eta guk partidua guretzean eta daramagun dinamikarekin irabazi egin behar dugu. Zure aldetik, nahi baino protagonismo gutxiago izaten ari zara? Nahi baino gutxiagoa bain, baina ni azkenean egunero lan egiten dut alduan gehien aportatzeko, eta holan jarraitu behar dut, eta ea nire nivel onena lortzen duan. Ibai, egunon, Kordobaren aurkako partidua aitzetu dugu, ez dau partidurik erabazi, zailkapeneko azkenengo postuan, arrisku bat dago hori, pentsatea jokatu horretik partidua irabazitxe dagoela. Bai, hori arriskutxe izango zen, baina guk ez deko pentsaera hori, guak igu partidu zaila izango dela, partidu guztia bezala, ligan azkenan oso zaila da irabaztea, eta pentsaera hori daukagu. Ze aldatu da talde honetan, bueno, egon zan lekutik, orain bolada positibo baten sartute zauzie, eta entrenatzaileak behin eta barriro berba bat edo saldi bat erabili dau, egoera animikoak ez daukala zer ikusirik lenguagaz? Emaitzak, azkenean talde batek hiru dela emaitza positiboa jarre hartzen ditu denean, aurre egiten du eta pasan urtean bezala. Azkenean ratxa horiek apoiatzen baditugu, ea luzea diren. Sasoi fisikoan be aurrera pausu bat emondo zue, hori be komentatzen da taldea fisikoki hobeto dagoala, presiño egiteko orain indarra daukala, hori be igarten dozue hobeto zauzila fisikoki, dana doa lotute? Ni uste dana doala lotute, azkena emaitzak hori bai ematen dizu indarrak horretrako. Venga, eskerrik asko. Buenos días, Ibai. Buenos días. Lo primero, físicamente, ¿cómo estás? Porque te hemos visto entrenar aparte. No, he hecho lo que han hecho todos de recuperación, los que jugamos el otro día de inicio. Lo que pasa es que las carreras, en vez de hacer en línea, las he hecho alrededor del campo, nada más, sin ningún problema. Solamente porque ha decidido el preparo físico, pero vamos, que ni un solo problema. Vale, o sea que vas a estar ok para el partido del Córdoba. Lo de Alcoyano, ¿cómo lo explicamos? Yo, lo de Alcoyano, pues la primera parte creo que el equipo tuvo el control absoluto del partido. Sí que no encontramos la forma de crear ocasiones en un campo pequeño y contra un equipo que estaba muy metido atrás. Y al final, pues ellos, la única vez que llegaron al área, creo que de forma bastante con un poquito de suerte, pues metieron el gol y se fueron al descanso con el 1-0. Eso nos hizo que la segunda parte igual
intentásemos con menos orden tirar hacia adelante, seguimos sin crear ocasiones y perdimos el control, que es lo que teníamos en la primera parte, y es cuando ellos nos crearon ocasiones. Y creo que bueno, lo mejor que del partido sin duda es el resultado y que tenemos 90 minutos por delante en San Mamés. ¿Quizás faltó intensidad? No creo que faltase intensidad. No creo que faltase intensidad, pues te digo de forma a lo que siento yo en el campo. Creo que intensidad no faltó. Vuelvo a repetir que lo que creo es que al final vas perdiendo 1-0 contra un equipo de segunda B, intentas tirar hacia adelante en la segunda parte y no lo hicimos bien. Lo hicimos de una manera descontrolada y fue en el momento que ellos nos generaron esas 3-4 ocasiones. En la segunda parte estuvimos peor que un rival de segunda B, de eso no hay duda. Ibai, llega el sábado el colista, el Córdoba, no ha ganado todavía ningún partido en primera división. Yo no sé si lo que pasó el otro día en Alcoy sirve de aviso, de que aquí no hay rival pequeño y que cualquiera te puede hacer un roto. No, pero eso ya lo sabíamos, eso lo sabíamos antes de Alcoy. La mentalidad estaba clara, que en Alcoy no íbamos a tener un partido fácil, por mucho que sea un equipo de segunda B. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que... pues que en un campo pequeño contra un equipo que se cierra bien atrás y aparte que juega bien a fútbol y la verdad que no estuvimos bien y nuestra mentalidad ahora mismo es que en primera división no hay ni un partido fácil y jugamos contra un equipo que todavía no ha ganado, entonces obviamente están más cerca de su primera victoria. Esperemos que no sea aquí y con esa mentalidad vamos a salir para sacar los 3 puntos. Históricamente este tipo de rivales en San Mamés ha hecho daño, no sé si es para tenerlo en cuenta. Bueno, al final esos son datos. Lo mismo que todavía no ganan un partido en primera división, pues me acabas de decir tú que históricamente estos rivales hacen daño. Sí, pues ya te digo que nosotros la mentalidad que tenemos es seguir con la dinámica positiva que llevamos ahora, sobre todo en Liga, y tenemos que salir a por los 3 puntos y seguir tirando hacia arriba. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo valoras lo que llevamos de temporada? A nivel personal, trabajo cada día para mejorar y para aportar al equipo. Te quedaste fuera de la convocatoria en el viaje a Ucrania. No sé si eso te ha pinchado de alguna forma para mirar las cosas de otra forma. A nadie le gusta quedarse fuera de las convocatorias, está clarísimo. A nadie le gusta no jugar y menos quedarse fuera de las convocatorias. Creo que, sinceramente, no me hace falta que me pinchen para espabilar o para apretar. Y ya te digo que trabajo cada día para mejorar, como he dicho siempre, y para aportar al equipo. Hoy han entrenado 2 canteranos, uno de ellos Iñaki Williams. ¿Qué nos dices de él? Hombre, es un jugador que creo que está demostrando en su Udabe que viene fuerte, lleva muchos goles y creo que puede, cuando llegue el momento, puede aportar mucho a nuestro equipo también. Y al otro jugador de la cantera también que le hemos visto, del Bilbao Athletic, Xabi Merino, jugador que en principio pues en el Baskonia juega un poco más centrado, delantero centro, media punta, y que en el Bilbao Athletic está jugando justo en tu posición, de interior zurdo. Sí, otro jugador muy muy importante que también está haciendo las cosas muy bien en el Athletic. Al final esto va así, cuando un jugador está haciendo las cosas bien en el Bilbao Athletic, el club trabaja para eso, para sacar jugadores para el primer equipo. Al final, pues cuando llegue la oportunidad, seguro que intenta aprovechar al máximo y estoy seguro que nos van a aportar. Este sábado el Córdoba, ¿nos puedes decir algo del rival? ¿Qué partido esperáis? Esperamos un partido incómodo, un partido contra un rival con mucha necesidad de ganar, contra un rival, vuelvo a repetir, que todavía no ha conseguido la victoria y seguro que vienen con muchísima ilusión. Pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Vuelvo a repetir que tenemos que seguir con esa dinámica de resultados positivos. Tenemos que seguir peleando para seguir escalando posiciones y llegar lo más arriba posible. Antes comentabas que os costó con el Alcoyano que lleváis la iniciativa, pero os costó generar ocasiones. ¿Notáis que os cuesta? Porque en los anteriores partidos llegaron los goles a balón parado. ¿Notáis que falta circulación o que os atascáis cuando llegáis al área rival? Hombre, sí, nos cuesta hacer ocasiones y hombre, pues todavía pues... Nos cuesta pensar que nos ha costado tanto contra un rival de segunda vez, eso no hay duda. Entonces, intentamos mirar a ver cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos conseguir, y sí que, bueno, de una forma u otra, en Liga
estamos consiguiendo al final goles, estamos consiguiendo resultados y eso es lo que vale. Quedan 5 partidos de aquí a que acabe el año, 4 en el Samamés. Es el momento de pegar ese último apretón antes del parón, ¿no? Para mantener esa trayectoria que lleva el equipo en las últimas semanas. Sí, ahora lo primero es la Liga, que tenemos el partido del sábado. Tenemos que seguir, lo que he dicho antes, escalando posiciones, seguir con esa racha dinámica positiva. Luego tenemos también el partido de Champions, que tenemos una oportunidad muy grande de entrar en Europa League. Es una oportunidad importante para nosotros. Y luego también tenemos el partido de Copa contra el Alcoyano, la vuelta, que hay que pasar la eliminatoria. Muy bien, sin nada más. Es que le casco. Gracias.